Antes de realizar el cambio y de apostar por cultivos alternativos, el agricultor debe ser consciente de la zona en la que se encuentra su explotación, de la inversión que tiene que hacer y de la demanda que el producto tenga. En el caso del nogal, el último punto es el más atractivo de todos. En España se producen solo el 30% de las nueces que se consumen, con lo que el margen de crecimiento es alto. En total, en todo el territorio nacional, este tipo de plantaciones ocupan 13.000 hectáreas, pero solo 8.000 están produciendo. En Castilla y León, el nogal ocupa 1.200 hectáreas, ubicadas principalmente en las provincias de Burgos y de Valladolid. Pero al igual que ocurre en el dato nacional, no toda esa cifra se encuentra en producción. Uno de los motivos por los que esa cifra es tan baja puede ser la consecuencia de la alta inversión inicial que hay que hacer. Hemos estimado en torno a unos 7.000 euros por hectárea. ¿Eso qué significa? Pues que la plantación requiere al inicio una inversión que supone, por un lado, lo que es propiamente la plantación como tal, es decir, la planta y el cultivo de la planta, más luego la instalación del sistema de riego. Esos serían los fundamentales. Y a eso, en cualquier caso, le podríamos añadir todavía costes adicionales, como son toda la maquinaria y aperos que se puedan utilizar en el cultivo. Pero inicialmente esos 7.000 euros serían simplemente lo que es la plantación como tal. Una vez implantado, los costes anuales por hectárea serán de 2.500 euros. En esa cifra se incluye el riego, la poda y las labores de recolección. Para que la plantación tenga futuro, el agricultor debe tener en cuenta una serie de puntos, entre los que se encuentra la necesidad de suelos permeables, profundos, sueltos y fértiles. Además, las características del árbol hace que se tenga que prestar atención a otros aspectos. Algo importante a tener en cuenta antes de hacer una instalación de una plantación es que los nogales tienen la floración femenina y la floración masculina en el mismo árbol, pero en etapas diferentes. Por lo cual hay que intentar tener dos tipos de variedades, una con una floración masculina un poquito más tardía y de esta forma que coincida la femenina con la masculina para poder polinizarse. Encima buscamos floraciones masculinas tardías por el tema de las heladas, porque en brotación y en floración masculina es donde más problemas podemos tener. Un punto al que Miguel Ángel, propietario de una plantación de nogales de 52 hectáreas en la provincia de Valladolid, presta mucha atención. Es realmente donde está el hándicap de estos cultivos, es decir, son las heladas tardías, las heladas que se producen en abril, principios de mayo, porque tenemos que el árbol normalmente ya está empezando a brotar, empieza a tener flores y es muy sensible, el nogal es muy sensible a la helada. Yo en mi caso he tenido alguna experiencia negativa, hemos tenido daños realmente severos por heladas y yo en un momento determinado decidí montar unos sistemas antihelada potentes que realmente son eficaces. Hacer un cultivo de esto sin tener claro que tenemos que tener un sistema antihelada lo que nos va a llevar es de que va a haber algunos años que no vamos a producir. Y si las heladas ponen en peligro la producción, la ausencia de riego también puede ocasionar muchos problemas. El riego es muy importante. Para que se dé de forma natural, con una buena producción, se necesitan mínimo 800 mililitros por metro cuadrado. Y entonces, pues es un árbol que nos va a pedir mucha fertilización y mucho riego. Además, las dosis de agua es importante para conseguir el calibre y la calidad que el mercado demanda. El consumidor ahora mismo quiere una nuez que sea más bien de un calibre grande, es decir, estamos hablando de calibres por encima de 32. Para hacer esas nueces necesitamos agua, porque el nogal tiene la hoja muy ancha, entonces significa que transpira mucho. Entonces, produce mucha energía, pero transpira mucho. Entonces, le tenemos que dar agua. Si no le damos agua, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Que el desarrollo, el crecimiento del árbol va a ser más lento y los frutos que vamos a tener, por una parte, van a ser de un tamaño menor y, por otra parte, el llenado de ese fruto también va a ser menor. Hay que tener cuidado con las heladas, con las dosis de agua y hay que contar con que el local necesita maquinaria a la que no siempre es fácil acceder. Toda la maquinaria que tiene el nogal es una maquinaria específica para él. Entonces, eso significa que necesitamos tener unas hectáreas mínimas para poder amortizar la maquinaria que vamos a necesitar para desbrozar. La cosecha es maquinaria específica. Y luego, además, hay otra parte que no es campo, que es la nuez. Daros cuenta que cuando la cosechamos la tenemos que lavar, la tenemos que limpiar, tenemos que quitar el ruedno, si es que lo tiene, hay que secarlo. Y eso son también máquinas específicas, maquinaria específica, que hay que tener. La plantación de Miguel Ángel tiene un marco de plantación de 7x5. En total, por hectárea, hay 285 árboles. El terreno no está labrado. Todos los restos de la poda se dejan en el suelo y, además, se añade compost.
Si todas las labores se han hecho bien y el manejo con el árbol es el correcto, este empezará a dar sus frutos. Entrarían en pleno funcionamiento a partir del año 8, una cosa así, ¿no? Entonces, a partir del año 3, en torno a 1.000 kilos por hectárea, 2.000, hasta llegar, por ejemplo, en torno a unas 4.000, pero sería a partir del año 8, lo cual supone que son inversiones grandes a largo plazo que suponen rentabilidades a partir de un número determinado de años. Un cultivo que implica tener altas dosis de paciencia, y es que para que la inversión pueda amortizarse, debe pasar 12 o 13 años. El punto positivo, una vez que empieza a producir, la vida útil del nogal ronda los 30 años.